amigas, amigos, como veis, el muelle de Portugalete ha vuelto a recuperar el esplendor que siempre ha tenido este paseo, llamado popularmente La Punta, aunque siempre para nosotros es el muelle de hierro de Portugalete. Y lo es por una razón muy sencilla. Este muelle tiene unas connotaciones históricas muy importantes. Este muelle se hizo porque allá por el 1880, en la entrada a lo que es la ría era muy dificultosa. Tal es así que por aquellos tiempos la ría podía desde el sistema portuario se decidió hacer este muelle como obra emblemática para la entrada de los barcos. Y pasó de 400.000 toneladas que se hacía cuando no existía este muelle a 4 millones de toneladas por este sencillo muelle. Después ya se construyeron el contradique de Algorta y el muelle de Santurce. Pero esto fue un hito histórico, tal es así que a su ingeniero Evaristo de Churruca le dieron una medalla en Madrid, la reina María Cristina, y la reina María Cristina es la que inauguró este muelle. Dejando un poco a la historia, como bien saben todos ustedes, este muelle ahora tiene otro objetivo, y el objetivo es que socialmente está metido dentro de lo que es toda la zona de Portugalete y alrededores como un gran paseo. Y lo que hemos tratado es en lo que hemos podido recuperar lo que en su día fue este muelle, y dar este servicio a la población portugaluja. Muy poquitas cositas más que deciros, porque todos sois gente de aquí de Portugalete y estoy seguro que sabéis tanto como yo o más. El puerto ha invertido en esto 1.6 millones de euros y estamos muy orgullosos de haberlo hecho y de dar esta, es como nosotros consideramos, una labor social. Que también hay que hacerlas para que la población, de alguna manera, se sienta que se hace algo por ellos. Muchísimas gracias y doy paso al alcalde de Portugalete, Miquel Torres. Guztioi, eskerrik asko, ricasco, mi esker etortzeagatik. En primer lugar, daros a todos la bienvenida a la reinauguración de lo que colocadamente, como todos por todos os llamamos, es el muelle de hierro, y dar especialmente la bienvenida pues a todos los que han colaborado en la obra, que ha sido muchísima gente, la autoridad portuaria, que desde un primer momento acogió la idea que desde el Ayuntamiento de Portugalete le lanzamos de volver a manifestar todo el esplendor de este magnífico muelle de hierro, de esta magnífica obra arquitectónica de ingeniería civil. También a la empresa SACIR, que ha hecho un trabajo magnífico y que ha atendido en todo momento los requisitos que el Ayuntamiento de Portugalete les ha pedido, y como no, también a todos los trabajadores y técnicos del Ayuntamiento que han trabajado pues de una forma muy especial y con mucho cariño, pues porque estaban trabajando seguramente en una de las obras arquitectónicas más antiguas y de ingeniería civil que tenemos en Portugalete. Hay que decir, tendríamos que decir, que para los portugalujos y las portugalujas el muelle de hierro es como alguien más de nuestra familia. Yo creo que es uno de los lugares más paseados, más conocidos, más transitados y más queridos por todos los vecinos y las vecinas de la villa. Seguramente será uno de los mejores paseos y las mejores vistas que tenemos en la villa. Además, lo importante de estos elementos arquitectónicos es que puedan ser usados por los vecinos, y lo tenemos en el ejemplo en que sigue paseando a la gente mientras inauguramos el muelle como tiene que ser. Es de los vecinos y para ellos tenemos que hacerlo. Hoy no tenemos a la reina María Cristina, que puso la última piedra al fondo del muelle de hierro, o no tenemos a Alfonso XIII, que lo inauguró. Estamos el presidente de la autoridad portuaria y el alcalde de Portugalete, que somos los dos de Portugalete, y por tanto yo creo que estamos magníficamente representados. Por tanto, yo creo que hoy es un gran día también. El objetivo de restaurar el muelle de hierro no es otro que asegurar su conservación. Conservarlo para el uso y para el disfrute de todos los vecinos y las vecinas de la villa, y sobre todo también para el uso y el disfrute de todos los turistas que vienen a Portugalete y que vienen atraídos por ese casco histórico medieval que tenemos, por ese magnífico patrimonio de humanidad que es el puente colgante, y también por este muelle de hierro, que lo descubren cuando llegan a Portugalete y que no aparece en esos grandes catálogos turísticos de ámbito nacional. Pero solamente es posible si hacemos un esfuerzo institucional y un esfuerzo económico para que hoy en día tengamos reinaugurado. Un esfuerzo institucional porque hay que colaborar para hacer las cosas, y en ello tengo que agradecer a la autoridad portuaria la recepción que tuvo siempre de las premisas del ayuntamiento. Y un esfuerzo económico importante,
porque rehabilitarlo y conservarlo cuesta mucho dinero y ese dinero lo ha puesto la autoridad portuaria, de la cual todos nos sentimos muy orgullosos porque es parte también de nuestra historia. Portugalete siempre ha estado ligado al mar y a la ría del Nervión. Ya he dicho antes, corre por nuestras venas el agua de esta ría. Y además, forma parte también de la historia de todos y cada uno de nosotros. Forma parte de la vida cotidiana de los portugalujos, ha contribuido al desarrollo económico e industrial de Vizcaya y especialmente también de Portugalete, y sobre todo también la ría del Nervión ha configurado la arquitectura urbana que estamos viendo. Ha configurado esa arquitectura del hierro del puente colgante, que data de 1893, y la arquitectura industrial y urbana también del muelle hierro, que data de 1887. Estamos pisando 124 años de historia y el próximo año será el 125 aniversario, con lo cual también es obligación del Ayuntamiento Portugalete y seguro que la autoridad portuaria recordarlo. Son 125 años de muelle de hierro. Lo ha dicho el presidente del puerto, el muelle de hierro fue una gran obra de ingeniería civil en su tiempo, por Evaristo de Churruca, y hay que decir que es uno de los máximos exponentes de la cultura del hierro. A mí siempre los de la Asociación de Patrimonio Industrial, que les quiero dar también la bienvenida y están aquí, me recuerdan que es una de las obras más bonitas de hierro que se puede encontrar en Vizcaya junto al puente colgante. Y es un muelle en el que no atracan barcos, es un muelle en el que no hay grúas, es un muelle en el que pasea la gente. Y eso es significativo y también es diferente. Y es un muelle que hizo posible, como ha dicho el presidente de la autoridad portuaria, la navegación por la ría del Nervión. Es decir, en este muelle de hierro, en Portugalete, la barra de arena, la barra de Porto, como la conocemos, era lo más temible por todos los marinos mercantes que tenían que llevar sus barcos hasta Bilbao. Muchas veces se quedaban fuera y contrataban gabarras para pasar la mercancía. Otras veces aprovechaban las mareas para pasar todos juntos o salir todos juntos y provocaban numerosos accidentes. Hace falta ver las crónicas del momento. Se puede decir que el muelle de hierro hace 124 años fue lo que hoy es el superpuerto de Bilbao para el desarrollo económico e industrial de Vizcaya y de gran parte del País Vasco. Es decir, hizo posible la navegación marítima. Por eso desde el Ayuntamiento de Portugalete queríamos recuperar el esplendor que tenía el muelle de hierro. Estaba deteriorado, había que hacer arreglos importantes y también queríamos recuperar una parte inferior del muelle de hierro, una parte inferior que todos recordamos por las que antiguamente paseábamos y que hoy se había convertido pues, en un lugar poco seguro, en un lugar donde los pescadores también pescaban de forma insegura y un lugar o un reducto de inseguridad y malos hábitos. Por eso lo hemos querido abrir al público, puesto que es la única forma de que sea un lugar para el disfrute de los vecinos. Se han sustituido las barandillas de hierro oxidadas antiguas, estropeadas, se ha puesto un suelo magnífico que imita madera como era antiguamente este paseo del muelle de hierro, pero que no podíamos poner la madera original, puesto que el mantenimiento sería algo bastante costoso. Hemos restaurado esos magníficos bancos de hierro en los que nos podemos sentar. También la parte inferior son 250 metros paseables y sobre todo las cruces de San Andrés, casi 700 toneladas de hierro, que dan más nombre, si puede, al muelle de hierro. También quiero decir que hemos pedido a la autoridad portuaria, conjuntamente con la Intendente de Portugalete, la solicitud al Ministerio de Cultura para que el muelle sea declarado bien de interés cultural con categoría de monumento y que están tramitando el expediente y que así lo van a hacer. De forma que Portugalete se convertirá, si no me equivoco, en el primer municipio, no solamente de Vizcaya, sino de Euskadi, que tiene dos monumentos declarados de interés o categoría de monumento nacional. El puente colgante, que además es patrimonio de la humanidad, y el muelle de hierro. Y eso sí que va a poner al muelle de hierro en el primer listado de los grandes monumentos del Estado. Por tanto, yo creo que hay que ponerlo en valor y también hacerlo aún más bonito. Y no es más que el muelle de hierro que un paso más para recuperar el frente de la ría del Nervión, el frente de Portugalete. Hoy inauguramos el muelle de hierro. El lunes se reinauguró el puente colgante con su nuevo color y sus nuevos arreglos. El verano hicimos el dique, también en colaboración con la autoridad portuaria, donde hemos puesto un pequeño puertito de pantalanes para que los barcos puedan atracar de forma segura y se dignifique el dique para poder ser usado ya por los ciudadanos y no para aparcar coches o dejar bidones de gasolina o cualquier otro trasto que hacía una vista terrible en un sitio tan bonito como es el dique. También el pantalán de actividades náuticas que hemos puesto junto al Museo de la Industria, al Museo Realia, y en un futuro más proyectos que tenemos en cartero que iremos trabajando y desarrollando conjuntamente en Portugalete. Por tanto, es lo que tenemos, que no es poco. Tenemos muchísimo y además uno de los lugares yo creo que más apreciados, no solamente por los portugalujos, sino por toda la gente de Vizcaya cuando viene a pasear. Por tanto, agradecer de nuevo a todos los que han hecho posible esta restauración, a la autoridad portuaria, a la empresa SACIR, al Ayuntamiento de Portugalete y a todos aquellos vecinos y vecinas que han tenido que soportar por las obras, muchas veces cortado el muelle para hacer esas obras, pero que era necesario para poder devolver este esplendor al muelle de hierro. Así que muchísimas gracias,
vamos a cortar la cinta y vamos a dar un paseo por abajo, para ver cómo ha quedado. Gracias. Un paseo por abajo.